Bueno, la clase de hoy es para dudas. Espero que estén, que pasen una buena tarde. No sé si alguien tiene alguna duda en el foro que quiera respondamos. No sé, creo que habían unas de Eugenia, ahora que la vi por ahí. No sé si quiere que las contestemos de una vez o todavía no. Sí, profe. Creo que, o sea, creo que sí entendí al final, pero porque qué cosa mejor Ok, si me lo verás que repite. casi casi no le escucho, no sé. Ah, que ya ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Ok, que sí está bien, veamos, veamos las dudas. Es que creo que sí las entendí, pero porque qué cosa mejor si Ok. mejor que las sacaremos. Vamos a ver. Por ahí la gente que tenía reclamos de la pregunta, como creo que era la pregunta 4. Ya Jennifer los corrigió, por ahí las mandé un correo hace poquito. Ahí estoy viendo todos los reclamos. Ahí todavía me hacen falta varios correos que contestar, cualquier cosa. Y en el foro tenemos unas de Eugenia. ¿Cómo sacaron el factor común de esta parte? Esa es la pregunta, Eugenia. Sí, es que no me queda claro ahí cómo fue que hicieron eso. Este queda solito, aunque ese es este que está aquí. Y técnicamente sacar este 2 entre 3 a la m a factor común. Si usted nota esta parte de acá. Es lo mismo que 2 entre 3, toda la m, por un tercio. Entonces saca un 2 a la m a factor común de todo eso y le queda menos 1 más un tercio. Pero si uno saca menos 2 a la 2 entre 3 a la m, el menos le hace que le cambie el signo y ya esto queda diferente. Sí, es que sí, le están sacando nada más como a los dos últimos términos, por así decirlo. Ah, no, había que separarlo de esta manera y luego sacar el factor común. Ok, vamos a ver la otra, está bien, voy a poner ahí que esa ya está lista. Profe, en ese caso creo que la otra es algo similar, es sobre un factor común, pero yo creo que ya entendí eso, entonces cualquier cosa, creo que con esa está bien. De igual no tengo, nadie ha preguntado nada más, entonces, Bueno, decídele. ¿verdad? Ok. Ah, bueno, esta fue la que usted mandó ayer. Sí, pero luego sí el pro. Ok, entonces ahí está. Ta, 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 paso aquí aplica la hipótesis de inducción. Siempre debería mencionar que hasta aplica, en qué momento aplica la hipótesis de inducción. Ajá, luego hace la suma. Sacó un 5 a la n a factor común. No, ahí no había sacado todavía nada. Ah, bueno. Y la parte de abajo viene. Ah, bueno, okay. Aquí, más que hacer la suma de fracciones, yo sacaría de una vez a factor común un 5 a la n más 1. Sí, pero de las dos formas sirve, digamos. 5 a la n más 1. Y aquí adentro me queda. Ah, es que aquí hay un menos uno, ¿verdad? Ajá, No puedo sí. hacer eso. Entonces lo de la suma de fracciones está bastante bien. Y ahora saco un factor común de estos dos. Entonces quedaría 5. Bueno, en realidad ningún factor común. Si tengo 4, 5 a la n más 1 más 5 a la n más 1, tengo 5 veces esta cosa, ¿no? Entonces sería 5 veces 5 a la n más 1 menos 1 entre 4. Y mismas bases suma exponentes. Queda 5 a la n más 2. Menos 1 entre 4. La tenía ahí en el punto de penal. Solo tenía que pegarle un puntazo. ¿Sí me di a entender?
Sí, bueno. Suma estos dos términos. O en el peor de los casos, pues saca un factor común de 5 a la n más 1, digamos. Entonces le queda 1 más 4. 1 más 4 es 5 y es esto que está aquí. Ah, ok, ok, sí. Ajá. Y menos 1 queda por fuera. Ok. ¿Estamos bien, Eugenia? Sí, nada más una cosita. La que ahora yo acabo de mandar al grupo, que era lo del factorial. Sí. Es que no me quedó muy claro cómo fue que lo sacó. Ah, está bien, está bien. Entonces, con este estamos, ¿verdad? Sí. Listo. Vista en clase. Bueno, vista en clase, más que lista. Si alguien más tiene dudas, me las hace con confianza. Pero entonces vamos a ver la que dijo la compañera. Era de las primeras, ¿verdad? Sí, era las 1.6 o 5, creo. Ah, esa sí, la 5. 5. Es que este creo que lo puse un poco diferente. ¿Dónde estaba la cosa? Ahí. Este. No, era un poquito más abajo. La... Esa misma. Esa. Ok. Puede que usted recuerde Taylor. Ajá. Que n factorial. Bueno, eso no lo vimos con Taylor, pero bien entre las fórmulas de todo lo que uno ve en Taylor, que n factorial sería. Bueno, vamos despacito. N factorial es 1 por 2 por bla, bla, bla por n menos 1 por n, ¿verdad? O sea, es el producto de todos los números naturales desde 1 hasta n. ¿Okay? Pero esta cosa en rojo es exactamente la definición de n menos 1 factorial. Vea que es el producto de todos los números desde 1 hasta n menos 1. ¿Ok? Y este es n. O sea, n factorial es lo mismo que n menos 1 factorial por n. Eso es lo que se llama una fórmula por recurrencia. ¿Estamos claros ahí? Sí. ¿Ok? Sí, pues nada, agarre esto y córralo. ¿Qué pasa si tengo n más 2 factorial? Es el producto de todos los números desde 1 hasta n más 2. En particular, es el producto de todos los números desde 1 hasta n más 1 por n más 2. O sea, es n más 1 factorial por n más 2. O sea, es exactamente lo mismo que hicimos anteriormente, nada más que corrido en dos unidades. Entonces, esta expresión es igual a esto. Esto se lo va a topar en esta parte del curso a borbollones. Sale a diestra y a siniestra, para que sepa. ¿Le quedó más claro? Creo que sí. Eso suena como un creo que no, disfrazado. Es que, bueno, realmente no lo entendí muy bien lo del factorial. O sea, la parte, la que está en azul y rojo sí, pero la de abajo no. Sí, bueno, escribamos qué sería n más 2 factorial. ¿Sería el producto de quiénes? Escribámoslo. ¿N más 2 factorial serían qué? ¿Quién por quién? 1 por 2 por 3 por bla, 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 por... Bueno, puede ser n por n más 1, que es el siguiente, por n más 2, ¿verdad? ¿Estamos claros ahí o no? Sí, en esa parte sí. ¿Ok? El producto de todos los números desde 1 hasta n más 1 es igual a ¿quién? Es igual a n más 1 factorial. O sea, lo único que estoy haciendo es dividir la cosa. Y n más 2. Y esa es exactamente la igualdad que estoy aplicando aquí. Ah, ok. Sí, ya lo vi. Sí. Uno se puede ir como al término de atrás con los factoriales. Ajá.
Hasta podríamos escribirlo de otra forma. Por ejemplo, se podría escribir, vamos a ponerlo en verde. Usted podría escribir esta parte nada más. Entonces sería n factorial por n más 1 por n más 2. O sea, como convenga. Aquí 1 por n más 2. Sí, como convenga. Muy bien, ¿estamos claros ahí entonces? Sí, ahí sí lo entendí. Gracias, profesor. Buenísimo. ¿Alguien más tiene alguna duda? No sé si han intentado algunas de las prácticas. Profe, el ejercicio 1.1 es que como que no le logré llegar a... ¿1.1 de la autoevaluación o de la práctica? De la lectura. Ah, de la lectura. Vamos para allá. Vamos a ver. Ejercicio, me dijo, ¿verdad? O sí, ejemplo. Ejercicio. Okay, ¿a dónde está? ¿Se acuerda qué página están los ejercicios? Profe, en la página 3 está. ¿Y a cuál de los dos no le pudo llegar? ¿Al primero? Al primero, sí. El primero está resuelto aquí, creo. Aquí está la suma de los cubos. No me diga que no hice la suma de los cuadrados. Parece que no. Bueno, hagámoslo. Es la suma de los cuadrados, ¿verdad? Dice que es n, n más 1, 2, n más 1. No sé si intentó algo y quiere que se lo revise. Sí, si quiere ya le subo el foro. Sí. Bueno, el paso base empezaría en 0, ¿verdad? Entonces, 0 a la izquierda, 0 al cuadrado, sería igual a 0 por todo esto que es 0. Paso básico es fácil. Profesor. Sí. ¿Podría ir al ejercicio D de la práctica de inducción? Sí. Mientras ella sube eso, permítame. Y de una vez abrimos el foro. ¿Sí? Una pregunta, lo que dice autoevaluación no son las respuestas de todos esos ejercicios, ¿o sí? No de todos, de algunos y algunos que no vienen ahí. ¿Y no sabes si en algún momento van a subir la respuesta de todos o se va a quedar así? Sí sé. Y sé que no. Pero, bueno, por ahí hice la solución de algunos otros que me preguntaron en la mañana, entonces se las puedo subir. Okay, pero sí. De todos no creo. Pero vienen bastantes ahí en el documento ese que yo hice con varios ejercicios. Yo pregunté si tenía que hacerlos todos y me dijeron, no, César, solo haga algunos. Entonces yo solo hice algunos. Ok. ¿Y qué fue? El compañero me dijo que en la... esto. En la práctica de inducción. En la práctica, sí. Ok. ¿El cuál? Ah, práctica de inducción. Sí, sí, la primera. Ok. De hecho, también tenía duda en esa práctica, pero después le digo. Ok, bien. Okay. Ok, es el D. Es que yo lo estaba haciendo y en la parte donde aplico la hipótesis inductiva, ya en la prueba, bueno, me da una parte que no sé cómo reducirla para hallar la respuesta. Ok. Es esta belleza que está aquí. Ok. 1.7. Ah, sí. Creo. Uh-huh. Hay muchos de esos que están ahí, lo que no están es ordenados, pero ahí están. Ah, ok. Entonces, por ahí voy a guiarme. Está bien, pero entonces vamos a ver por dónde... ¿todo esto lo escribió bien? ¿No tuvo problemas con el paso base? No, ahí estuvo bien. Ok, escribe la hipótesis de inducción, escribe lo que hay que demostrar. No sé si aquí también estuvo bien. Sí, esta parte estuvo bien. Okay, ya. Entonces, colocamos esta expresión, tomamos toda la primera parte y aplicamos la hipótesis de inducción, lo cambiamos acá.
Y lo que yo hice fue sacar un factor común de n más 1 y de 2n más 1. Para que ahí está el error mío, ya. Yeah. Bueno, no es un error no sacarlo a factor común, pero si usted se pone a hacer esto con esa cosa que a mí no me gusta, como la gente suma fracciones en estos años, es como este por este, y multiplica los denominadores, es una cosa terrible, porque esto está repetido. Sí, sí. Y esto hecho, también, entonces le queda una cosa monstruosa que es muy fácil equivocarse a la hora de multiplicar. De hecho, eso estoy intentando y sí, tienes razón. Mala idea, hay que... O sea, la cosa de fijo va a funcar en algún momento, pero queda espantosamente grande. Entonces, mejor saque a factor común primero lo más, lo que tenga sí, por sí. Ahí, y ya esto sí se puede hacer así como se quiere. Ahí está bien. Bueno, con gusto. Gracias. Y quería, bueno, en la práctica anterior que usted abrió, sobre cómo sacar el límite de ese primer ejercicio, no pude llegar a terminar. ¿Cuál? En la otra práctica de sucesiones. Ah, ok. Nada más para la compañera, creo que desde el 1 hasta el G sí están en la solución. Este lo voy a agregar ahora. Bueno, por ahí lo tengo, entonces los puedo mandar al grupo. En el de arcotangente hay unas sugerencias en la mañana, en este. Aquí están resueltas creo que dos de estas, por ahí. Creo que son estas dos. Y de derivadas hay resueltas como dos o tres también. ¿Okay? Entonces, o sea, hay bastantes resueltas ahí. Nada más hay que buscarlas, pero ahí están resueltas. ¿Okay? Y es como para que las otras ustedes las hagan y pregunten. Entonces me dijo en la práctica de sucesiones. Sí, en el ejercicio 1. Ok, vamos a ver, práctica de sucesiones. Práctica de sucesiones, ejercicio 1. Ajá, ¿cuál es la pregunta? Bueno, yo hice la cuestión de inducción primeramente y llegué a, o sea, sí me da. Lo que no pude deducir es cómo, digamos, a eso que llegué, sacar el límite. Ah, ok. Me daba 1, no sé si estará bueno. Vamos a ver. Ok, esto de un medio, un sexto, un doceavo, bla, 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 es todo esto, ¿verdad? Bueno, todo esto, lo primero. Es exactamente lo mismo. Si usted lo nota. Entonces saquemos un factor común de 2 a la 1 entre n. Entonces quedaría aquí adentro 1 sobre 2 más un sexto más bla, bla, bla. 1 entre n por n más 1. Que es donde hay que aplicar la parte de A. Todo esto elevado a la n. Como este está elevado a la n también, entonces quedaría elevado a la n y me queda un 2 ahí. Esta expresión por la parte anterior es n sobre n más 1. Entonces vea que toda esta cosa, al final de cuentas, es un 2 multiplicado por n sobre n más 1 a la n. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, yo no llegué a eso, pero sí tiene sentido. Sí. Sí, bueno, lo de sacar a factor común más o menos pega grito, porque todo el mundo lo tiene. ¿Okay? Entonces le diera sacar a factor común. Luego puede distribuir el n con las leyes de potencias y así es como se va el 1 entre n de aquí arriba. Ahora, la parte de adentro, como me dicen, muestre esto, úsela para calcular, bueno, no. Pues si lo ve con un poquillo de ojos de amor, estas cosas son iguales, entonces podemos aplicar la igualdad, la formulita esta. Y ahora puede transformarlo a, ese es, bueno, puede calcularlo con lo de e a la logaritmo natural, pero se puede hacer un poco más fácil porque es un límite más o menos conocido. Esto es n más 1 entre n a la menos n, que es lo mismo que 2 por 1 más 1 entre n a la menos n. Y si uno recuerda, esta cosa tiende a la exponencial, pero con un menos. Sería 2 e a la menos 1. La respuesta de eso sería 2 entre e. Okay. Cuando n tiende infinito. No sé si me voy a entender.
Tiene el micrófono cerrado, mi estimado. Ah, perdón. Tranquilo. Lo que, bueno, yo había intentado otra cosa, pero no, o sea, no había llegado a que era esa forma, porque yo estaba sacando el límite de la parte de la hipótesis que había que probar, pero no. De la primer, o sea, es de esto. No, de la que uno intenta probar, que es la que dice que hay que probar. Ah, ok. Sí, no, sí. O sea, calcularlo así de una está durísimo. O sea, más bien no lo veo muy posible. O sea, hay que hacerle alguna manipulación para llegarlo a algo más interesante. Profe, en la parte que, bueno, ya borró, pero ahí decía N más 1 entre N. ¿Eso cómo lo hizo? Bueno, o sea, lo invirtió, parece. Lo invirtió. Sí. Le di vuelta. Digamos, usted tiene N sobre N más 1. Ok. Se parece mucho a los de desarrollo limitados. Bueno, a cosas que uno hacía en los de desarrollo limitados. Pero esta expresión uno le puede dar vuelta. Ok. Poniéndole un signo negativo. N más 1 entre N a la N a la menos N. Acuérdense que cuando uno tiene un menos aquí, lo que hace es darle vuelta al numerador y al denominador. Sí. Y el límite de esto sí es conocido. Bueno, entre los matemáticos sí. Los ingenieros también es conocido. Ah, bueno. Uno lo escribe de esta manera. Ok. Si usted va en el bus y le dice a alguien, ¿cuál es el límite de 1 más 1 entre n, todo elevado a la menos n? Probablemente le dice que a la menos x, a la menos 1. Está bien. Ok. Ok, ahí sí me quedó claro. Gracias, profesor. Bueno, con gusto. El límite, ¿verdad? Estoy poniendo igualdades y luego uno pues hace n tender infinito y ya eso le queda a la menos 1. No es que son iguales, ¿verdad? Son iguales, o sea, el límite de esto es igual a este. Muy bien. Más preguntas, no sé si ya subieron al foro a la que tenían ahora. Sí, ya la subí. Ok, echémosle un ojo. Lucía. Es usted la que pregunta, ¿verdad? Sí, esa. Sí. Una de mis mejores amigas se llama Lucía. Sí, no me cae bien. ¿Le cae bien? Sí, a mí me cae bien. No sé si lo que hice está bien. Ok, vamos a ver. El paso base está bueno. N implica N más 1, escribe la hipótesis de inducción, escribe lo que hay que demostrar y lo escribe muy bien. Eso es excelente. N más 1, N más 2, 2 N más 3. Está súper bien hasta ahí. Ahí tiene, pues, su, por lo menos la mitad, tal vez la, un poquito menos de la mitad del ejercicio. Si valiera 10 puntos, tiene 4, solo con eso. Ok. Y ahí sí, ya de aquí en adelante se cayó la cosa. Pero va bien enrumbada. Ok, hasta aquí vamos bien. El problema es en la prueba. Entonces, bueno, vamos a poner otro. Supongo que aquí empieza la prueba, ¿verdad? Prueba. ¿Lucía? Sí. Ok, ahí está la prueba. Ok, para la prueba uno debe escribir lo que, pues alguna de las partes, ya sea la parte de la izquierda o la de la derecha. Y no escribió ninguna. Es que, no sé, como que no había entendido muy bien, pero viendo como los otros ejemplos, ajá, de lo que yo entendí es como agarrar la parte de la derecha del H. De la izquierda. Y como el último de la izquierda del HQP o esa parte. Ok, voy a mostrarle algo aquí para que vea como su error y luego lo vamos a corregir, ¿está bien? Ok. Entonces, si usted pone aquí que esta es la prueba, entonces digamos, aquí vamos a empezar a trabajar. Entonces, usted está diciendo que n más 1 al cuadrado es igual a toda esta expresión. Pero ojo que es solo n más 1 al cuadrado. Y si usted hace esto, es una fórmula notable, la desarrolla, multiplica todo esto, estas dos cosas nunca van a ser iguales. Entonces, de aquí en adelante el ejercicio se echó a perder. Porque no estamos partiendo de algo que es cierto. ¿Okay? Entonces,
Entonces, lo primero sería escribir lo que hay que demostrar en la parte de la izquierda, que es todo esto, Lucía. Entonces, aquí debería escribir 0 a la 2 más 1 al cuadrado más bla, bla, bla más n cuadrado más eso que está ahí. ¿Okay? Entonces, ahora sí, queremos demostrar que esta cosa es igual a esta parte de la derecha. Entonces, por eso es que hay que escribir la primera parte aquí. Pero completa. Si usted no la escribe completa, bueno, eso me dice a mí. No va a dar igual. No, jamás le va a dar igual. Y aparte, me dice a mí como profesor que no está entendiendo lo que está haciendo. Que no importa. A veces va a sonar feo. A veces no interesa que uno entienda. Bueno, eso va a sonar aún más feo. A veces no interesa tanto que uno entienda lo que está haciendo, pero uno tiene que aparentar saber. Ok. Entonces, la idea es que me entienda y para eso le voy a explicar, pero en este caso, entonces, usted escribe todo ese rollo. Y ahí, note que ahora sí, vamos a partir de esto y vamos a llegar a que es igual a esto de acá. Pues ahora sí sabemos lo que estamos haciendo. ¿Está bien? Pero solo escribir el n más 1 al cuadrado, eso no significaba nada en absoluto. Ok. Muy bien. Ya cuando usted lo escribe, entonces, ahora sí, esta parte en azul, la parte anterior, digamos, sin contar este término, sí es la hipótesis de inducción, es todo esto, digamos, pues parte de. Y eso decía que todo eso desde 0 al cuadrado más 1 al cuadrado, más n al cuadrado, es igual a esta parte. Entonces aquí uno dice, voy a aplicar la hipótesis de inducción. Y esta parte en azul es igual a esto. A n. Ahí estamos aplicando la hipótesis de inducción. Pero, vea que, vamos a ponerlo en negro, este término no lo estamos tomando en cuenta, ¿verdad? Ese no está en la igualdad de la hipótesis de inducción. Entonces, hay que dejarlo ahí. O sea, a ese no le hicimos nada en absoluto. Más 1 al cuadrado. ¿Ok? Y ahora sí, acaba de aplicar la hipótesis de inducción, le queda este término y este otro. Pues lo que le digo es sume, o saque un factor común de n más 1 entre estos dos y luego haga la suma de fracciones. Y va a ver que ya le queda igual a esta expresión. Ok. Si es que yo empecé y yo dije, no, esto jamás va a dar eso, entonces nada más paré. Está bien, no hay problema. Pero entonces sí me entendió. ¿Como la forma de empezar la prueba, cómo debería ser? Sí, como que es lo que hay que agarrar. Exacto. Muy bien. Ok, ahora sí. Bueno, gracias, Lucía, por preguntar. Profe. Sí. ¿Podría revisar el ejercicio? Bueno, yo soy al foro del ejercicio 1.3, también de la lectura semanal. Okay. Que lo intenté hacer, pero después como que me confundí y ya no supe cómo avanzar. Lucía también. ¿También Lucía? Sí. ¿Lo subió al foro hace días o hace poquito? Lo subí ayer en la noche. Ah, Lucía. Sí. Creo que usted es Lucía Murillo. Uh-huh. Ok. Ah, muy bien. No lo había visto. Bien, muestre eso. Uh-huh. Entonces, lo primero que hizo... Solo que profe. Les... Sí. Perdón, antes de que explique, digamos, siempre la primera parte no siempre va a ser como n igual 0, ¿verdad? No, depende de a dónde empiece la cosa. Pero con las derivadas, casi siempre con 1 está más que bueno. Uno que siempre empieza en 1. Yo lo intenté en 1, pero como que daba 0 arriba del otro lado, entonces, no sé, me parece que no se podía usar 1, pero no sé la verdad. Vamos a ver. La primera derivada, entonces, f' sería, ¿verdad? Uh-huh. F', la derivada del logaritmo, digamos, si agarramos esta parte nada más, piensa en la parte de la izquierda, la derivada es 1 entre 1 más x, ¿verdad? Entonces, la derivada de esto es esto. Ahora, la fórmula dice que sería igual a menos 1 a la 1 menos 1 por... 0 factorial entre 1 más x a la 1. ¿Verdad?
1 menos 1, 0, cualquier número al azar da 1, 0 factorial es 1 por convención, entonces esto da exactamente 1 entre 1 más x, o sea. Ah, ok. Yo es que nada más lo vi como 0 y puse que era 0. No, no, empieza en 1, es que en 0 sería la función en sí, en 0 sí no tiene sentido. Ya, ya. Pero en 1 sí. Ok, muy bien. Pero igual, digamos, no hay problema, usted lo empezó en 2. Okay. Ajá, no hay problema que yo lo empiece en 2, digamos. En realidad, uno en el examen debería decirle a dónde empieza, ¿okay? Pero okay. En dos creo que no hay ningún problema, también se cumple, bueno, tiene que, porque si no, no está en el ejercicio. Lo que hace es aplicar la segunda derivada del logaritmo, le da esto y aplica la fórmula y le da lo mismo, son iguales, eso está a cachete. Ok. Ok, entonces, vamos a ver, un momento. Ok, entonces, y la escritura está bien, bueno, ustedes lo hacen como Jennifer, dice n más 1, es el paso básico, n implica n más 1, hipótesis de inducción, escriben la hipótesis de inducción, hay que mostrar, escribe lo que hay que mostrar, suma bien los términos, eso está muy bien. Y ahora usted deriva muchas veces. ¿Por qué deriva tantas veces? Es que pensé como si en la... Si en la... Cuando puse n igual 2, o sea, la segunda derivada, pensé que tenía que usar la tercera aquí. No, no, no. Porque se puede usar solo la primera o así. Sí, sí, porque ya usted tenía esta y la que seguía era la siguiente, valga la redundancia. ¿Okay? Ah, ok. Entonces no entonces, hay problema. Entonces sí puede hacer como derivar solo una vez. Ah, sí, 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 más bien es el chiste. Ah, ok. Ok, y está muy bien en el sentido de que saca primero las constantes y luego aplica la derivada. O sea, en realidad el ejercicio, si usted le pone un chiclecillo a eso y borra esto, ya está casi cocinado, por salvo que le falta un n aquí. Ah, ok. Porque vea que cuando usted deriva esto, baja un n. Ah, sí. Uh-huh. Ok, entonces vea qué quedaría. Menos 1 a la n menos 1 y aquí hay un menos 1 también. Entonces quedaría menos 1... A la n. Uh-huh. Las bases son exponentes. Por. Aquí tengo n menos 1 factorial y aquí un n. Si usted recuerda lo que le dije a Eugenia al principio, eso es n factorial. Ok. ¿Sí? Porque es n menos 1 factorial por n. Eso es lo mismo que n factorial. Y esto lo podemos pasar al denominador. O sí. Ok. Sí, es que también me había enredado mucho con eso del n menos 1 factorial, pero cuando ya se lo explicó Genia ya lo entendí. Uh-huh. Y ahí queda súper bien. Ok, muchas gracias, profe. Bueno, con gusto. En ¿cómo se llama? En la materia semanal, ellos derivaban dos veces porque no era la derivada enésimo, sino era como la 2n derivada. Por eso que ellos derivaban dos veces. Ah, sí, es que yo estaba viendo ese ejemplo como para guiarme y dije, ok, aquí derivaron dos veces, tal vez tenga que derivar como tres. O sea. Es que eso depende de lo que esté aquí arriba. En este caso, solo con uno bastaba. Ok. Muy bien. Gracias. Perfecto. Entonces vamos a poner aquí que viste en clase. Profe, una pregunta. Dígame. Ahí donde decía menos 1 a la n menos 1, ¿por qué fue que se convirtió a menos 1 a la n nada más? Porque tengo otro menos 1 por ahí. Hay un menos 1 aquí bandido. Tengo, entonces aquí era esto. ¿Cuándo derivo? De esta parte. Aquí tengo menos 1 a la n menos 1 y aquí tengo menos 1, ¿verdad? Ajá. Este menos 1 está elevado a la 1. Ah, mis ya. Bases, sumo exponentes. Sí, listo. Gracias. Con gusto. Leslie. Sí, profe. Okay. Muy bien. ¿Profe? Sí, dígame. ¿Podría explicar de nuevo lo del n factorial, pero de la primera forma que lo hizo con la compañera? Sí. Podemos usar la pizarrita. Sí, sí, estoy grabando la clase. Casi, casi se me olvida. Si tengo n factorial,
uno escribe la definición de n factorial 1 por 2 por 3 por bla 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 por el término anterior a n por n. ¿Ok? Muy bien. Si uno lo nota, uno puede partir esa cosa. Estos primeros términos son exactamente n menos 1 factorial. ¿Verdad? Sí. Este no lo puedo dejar abandonado. No le he hecho nada. Entonces ahí se queda. Y así pasa con todos. Por ejemplo, ¿qué sería 2n factorial? Esas son preguntas importantes porque esto va a agarrarnos hasta que se acabe el semestre. O sea, vamos a toparnos factoriales por todos lados. 2n factorial, bueno, ahí sería... si n es igual a 0 sería 1, con 1 sería 2, con 3 sería 6. Vamos a ver si no estoy echando. No, mentira, no estoy haciendo puras idioteces. 2n factorial es el producto de todos los números desde 1 hasta 2n, ¿verdad? O sea, 1 por 2 por 3 por bla, bla, bla por, voy a ponerlo así, sería el término anterior a 2n, el entero anterior sería 2n menos 1, ¿verdad? Y luego, después de este número entero, el siguiente sería 2n. Entonces, por ejemplo, esta expresión también se puede escribir como 2n menos 1 factorial por 2n. ¿Okay? Solo utilizar la definición. Ok, está bien. Gracias. Okay. Profe. Sí, dígame. No me imagino ningún caso en el que sea necesario, pero digamos, uno podría también poner, no sé, como 2n menos 2 factorial por 2n menos 1 factorial por 2n. Si me lo repite más despacio, con gusto lo escribo. Por eso mismo que tiene ahí arriba. Por, o sea, 2n. Como que si uno puede seguir más para atrás, digamos. Ah, sí, claro. O sea, no sé si uno lo necesitará en algún momento, pero... A veces sí. Va a ver cuando lleguemos a serie, que a series, que la cosa va a tener que usar bastante estas cosas. Pero sí, o sea, es que uno escribe hasta ciertos términos anteriores, depende cómo uno lo necesite. Pero, por ejemplo, ¿cuál es el término anterior a 2n menos 1? Sí, pues 2n menos 2. 2n menos 2, exacto. Tas, tas, tas. 2n menos 2 por 2n menos 1 por 2n. Y otra vez, ¿usted si quiere agarrar todos estos hasta aquí o los anteriores? Esto. Entonces esto puede ser también escrito de la forma 2n menos 2 factorial por 2n menos 1 por 2n. Y sí, a veces esto funca más. Más bien, en este momento se me viene a la cabeza un ejercicio donde hay que hacer este tipo de cosas. Cuando veamos series, vamos a ver. Cuando veamos series numéricas, hay un... Es que hay una parte que se llama el criterio de Rabe. Y ahí aparece. En pocas palabras, nos volveremos a topar con esa cosa. ¿Está bien? Eso es a lo que me refiero. Ok. Muy bien. ¿Más preguntas? Si no tienen ninguna, entonces los puedo poner a hacer algunos ejercicios y los revisamos aquí mismo en la clase. Sí, sí. Está bien. Ok, bueno, no sé si de verdad alguien de las, todas las personas que están ahorita conectadas, Randy, Daniel, Edwin o ¿qué pasa ahí? ¿Cómo vamos? Profe, yo sí tengo una pregunta, es medio rápida.
En la lectura igual, en el ejemplo 4. ¿Sabe qué página? La 5, creo. Aquí está. Ajá. Digamos, en el... Voy, que ya no lo veo. Ah, bueno, en este ejemplo se derivó dos veces porque hay que calcular la siguiente derivada impar. Si usted deriva una vez, quedaría 2 K más 2. Pero la siguiente impar era 2 K más 3. Por eso es que derivan dos veces. ¿Ok? ¿Cómo otra vez? En este, o sea, uno necesita calcular la 2 K más 3 derivada. Pero la que uno tiene es la 2 K más 1 derivada. Entonces habría que derivar esta dos veces para llegar a esta. Ok. Por eso es que se hizo dos veces. En cambio, en el otro, en el que usted tenía, era la enésima derivada era la que estaba en la hipótesis de inducción y la que había que calcular era la n más 1. Entonces, solo uno tiene que derivar una vez, nada más. Ok. ¿Cuál era la duda en la que me, en esta cosa? No, es que tenía algo anotado en el cuaderno, pero ahora que veo el documento, como que no. Como que más bien yo lo vi mal, entonces se lo olvidé. Ah, no sé. Si quiere lo revisa y me dice. No sé si alguien más tiene alguna duda aquí. Profe, sí. Yo tengo una duda con respecto a lo de sucesiones definidas por una función. Ajá. Es que realmente el tema no lo entendí muy bien. Ok, entonces veamos un ejemplo. ¿Dónde están los ejercicios? Mediación, manifiéstate. Mediación. Por cierto, ya, bueno, ahora les estaba haciendo un correo a la gente que tenía problemas por las cosas del examen. Era, creo que a José Miguel y a Efraín. Ahora o en la noche les contesto, pero ya hablé con Jennifer. Por si acaso, para que sepan. Inducción. Pasar a función. Entonces vamos a verlo con un bello ejemplo. Vámonos con la autoevaluación. Ok. Este que está aquí, por ejemplo, hay que calcular esta sucesión. Eugenia es. O... Sí. Okay. Sí, Eugenia. Entonces, hay que calcular esta sucesión. La cosa es que esa sucesión está bien fea, ¿ok? Y uno se topa con la forma indeterminada como 1 al infinito. Entonces, pues uno tiene problemas ahí. Cuando yo tenía 1 al infinito, por ejemplo, en límites comunes y silvestres, uno aplicaba e a la logaritmo natural. Ajá. Bueno, pero eso no lo aplica cuando son funciones, no sucesiones. Entonces uno se fija en esta sucesión, la ve con delicadeza y intenta pasar esto a una función. Usted dice, bueno, yo podría escribir esto como f de x con f de x igual a 2x más 4 sobre 2n menos 1 todo elevado a la x, lo siento. Aquí x cuadrado más 1 entre 2x. Ahora la pregunta es, ¿esta cosa en términos de x está bien definida para los números naturales o para los números por lo menos más grandes que 3, por ejemplo? O sea, porque el límite es cuando n tiende a infinito. Y uno dice, bueno, eso como función, pensemos esto en una función, solo se indefine en un medio, que un medio pues es más... Digamos, con que la cosa sea mayor que 1 no sirve. Y se indefine en 0, pues entonces no tome en cuenta el 0, digamos. Pero para la función, esa función que nosotros pusimos ahí definida, desde 1 hasta más infinito, la función evaluada en n coincide con la sucesión, ¿verdad? Sin ninguna ambigüedad. O sea, que se defina. Es que lo que no entiendo es eso. Uno tiene que comprobar que no se va a indefinir en ningún momento para poder utilizar lo del cambio de función.
Correcto, pero eso no es muy complicado. Casi que uno vuelve a ver esta cosa y sabe a dónde se indefine. Ajá. Sí, hay que buscar nada más como el dominio máximo de la función. Y se indefine, por ejemplo, un medio y en cero. Sí, y es para todo, es para cuando x, cuando n tiende infinito. Entonces, sí, nada más agarre la función y diga que esa función está bien definida de 1 a más infinito y luego hace el cambio. Por ejemplo, aquí. Entonces, yo puse por la nota 2.6 de Miguel Walker, que es exactamente lo que le estoy diciendo. Y después de eso ya uno lo trabajaría normal. Digamos, sí, entonces. Lo que no sabe sacar. Exacto. O sea, usted lo escribe. Me indica, ajá, que lo pasó a función. Y que se puede. O sea, con solo, casi que con que uno diga que está bien definida, si de verdad está bien definida, pues ya tienen los puntos. El problema sería que usted diga que está bien definida y no lo esté, que yo ahí sí voy a tener como más cuidado, ¿verdad? Uh-huh. O sea, con que usted diga que está bien definida, yo no le voy a creer si no es cierto. O sea, yo sé si está bien o mal definida. Ok, pero sí, digamos, ahí nada más estaría, o sea, la única forma en la que yo puedo utilizar función es porque no hay ningún número que haga que se vaya a indefinir. Exacto. O sea, si se indefine, entonces, ¿qué hago yo con la sucesión? De buscar en todas las herramientas que le ha dado su profesor para hacer cálculos de límites de sucesiones. Y cuando me refiero a las herramientas, me refiero a leer esta parte y ver todos los trucos que se hacen. Ajá. Por ejemplo, esta de aquí, ahí, bueno, yo intenté así poner hasta las menciones de qué cosas se usan y qué cosas no. Por ejemplo, si usted lee este ejercicio, la idea es que pueda resolver parecidos. Dice, para este tipo de sucesión, donde aparece menos 1 a la n, o alguna variante de estas, o sea, menos 1 a la n más 1 o cosas por el estilo, se puede usar esta proposición, que es como agarrar esto en término, con los términos pares y con los términos impares. Hay algo importante. Sucesiones eran. Ajá. Lo importante es que esto no se puede pasar a función. Porque si usted agarra esta función, o agarra esto, y me dice que está bien definido, pues la verdad es que está hablando papaya. Porque para todas las fracciones constantes sobre cualquier número par, digamos, perdón, aquí no era n, era x. O sea, hay que tener cuidado cómo uno hace la transformación. Pero esto no es una función bien definida. Si tomo x igual a un medio, no sirve. Si tomo igual x igual a un cuarto, tampoco sirve. Un octavo, no sirve. Uno entre 16, no sirve. Uno entre 1322, tampoco sirve. Porque me quedaría la raíz con índice par de un número negativo. Entonces, esta a huevo no se puede pasar a función. Es otra cosa. Digamos, cuando son sucesiones, solamente se pueden utilizar los números naturales. Correcto. Pero una vez que yo lo paso a función, o sea, que cambio nada más la variable, por así decirlo, x, uh-huh, ahí entran en juego todos los reales. Sí, como límite, ¿verdad? Ajá, como límite. Sí. Ok. Generalmente las que no se pueden pasar a función tienen este señor que está aquí, ajá, o cualquier n factorial. O cualquier cosa con factorial no se puede pasar a función, definitivamente. Porque, ¿cuál sería el factorial de x? Si usted tiene los números reales, ¿cuál es el primer número real? Pues no hay primer número real. Ok, aparte, no sé, si x es igual a un medio, entonces multiplico porque por todos los números naturales menores a un medio, uh-huh, o por todos los números racionales menores a un medio, que son infinitos. Ok, entonces el factorial no se puede pasar a función, eso es solo una propiedad, digamos, o es una cosa que está definida en los números naturales. Hay una cosa ahí, como una cosa que se llama variable compleja, en donde uno sí puede definir, entre comillas, el factorial de una fracción, pero ese es otro rollo que no vemos aquí, ni creo que lo vayan a ver en la vida. Tal vez cuando vean estadística, vean una cosa que se llama la función gamma y por ahí aparezca, pero nada que ver con el curso. Profe, entonces, digamos, todo lo que... todo eso se hace para comprobar nada más que la sucesión es convergente. Sí, ¿o no? ¿Y para calcular el límite? O divergente. O sea, puede que sea más infinito o menos infinito. Sí, es que eso fue lo que no me quedó claro de la clase. Sí, o sea, al final de cuentas lo que vamos a hacer es calcular límites de sucesiones en su mayoría. O determinar si son crecientes o decrecientes. Pero
por ejemplo, esta sucesión, digamos, las herramientas técnicamente que estamos usando son, si veo una raíz ahí arriba, intente racionalizar si le da infinito menos infinito, que este es el caso. Racionaliza y saca factor común forzado y hace todo el rollo de cálculo 1. Esto se puede hacer sin pasar la función, por ejemplo. Si quiere aplicar L'Hôpital, va a tener que pasar a función, eso sí. Ah, eso es lo que yo le iba a preguntar. ¿Cuándo uno sabe que uno puede pasar una... O sea, como dije antes, esto era para calcular si esa cosa converge o diverge. Sí. Entonces, ¿cómo uno sabe cuándo tiene que pasar la función y cuándo puede tratarla como sucesión? Cuando uno use L'Hôpital. O sea, no es en todos los casos, pero en el momento en el que usted vaya a usar L'Hôpital, usted no puede usar L'Hôpital sobre sucesiones, puede usar L'Hôpital sobre funciones. Porque a ustedes les encanta usar L'Hôpital, en general, tal vez a usted no, pero a la mayoría de sus compañeros sí. No, sí, es más fácil sacar todo así. Ok, pero por ejemplo, en este caso no se puede usar L'Hôpital. Sí, pues uno racionaliza, es parecido a un límite de cálculo 1. Y uno sacaba factores comunes forzados. O sea, aquí no hicimos nada que uno no pueda hacer con números naturales comunes y silvestres. Entonces, esa es una herramienta, racionalizar, hacerlo de pares e impares y ver qué pasa con cada uno de ellos cuando viene un menos 1 a la n. En este caso, que más bien es un factorial, este no lo puedo pasar a función otra vez. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Bueno, desarrollar el factorial y sacar unos factores comunes y cancelar. Este es parecido al anterior, con menos 1 a la n. Este es de exponencial, entonces uno saca lo pasa a función y aplica todo lo de cálculo 1. Este es del teorema del sándwich. Estos, cuando vienen con sumatorias o cosas así, lo que uno debería aplicar es como ciertas sumas. Por ejemplo, la suma de Gauss, la suma de cuadrados, la suma geométrica. Por aquí había uno, ¿ves? Por ejemplo, aquí la suma de cuadrados. Entonces aquí yo estoy indicando que en el corazoncillo estoy pasando esta fórmula en términos de esta, que era esta fórmula que probamos por inducción anteriormente. ¿Qué más? ¿Ve? Cuando vienen sumas así, lo que estoy haciendo es aplicando la geométrica. Y aquí está la fórmula de la geométrica. Mi idea era o sea, eso, por así decirlo, no se le tiene que ocurrir. Sí, pues sí. Después de un rato, o sea, el chiste de esto es que usted vea estos ejercicios y los tenga ya como herramientas. Entonces, ajá, cuando usted vea sumas, ya diga, ah, bueno, a esta cosa le aplico tal o cual, o etcétera. No sé si aquí tengo la lista. Por ejemplo, vamos a ver, ya, podemos ver rápidamente. Dice, calcular los siguientes límites. Esto de creciente y decreciente es con lo de an más 1 menor o igual que an o mayor o igual que an. Eso depende. Entonces vamos a los límites rápidamente. Aquí hay unas raíces, un A y un B, etc. ¿Podría sacar un A o un B a factor común forzado? Lo saca de la raíz y adentro queda 1 más B entre A todo elevado a la N y dependiendo si eso es menor o mayor que 0, la cosa se va para infinito o se va para 1. O... Eso va a depender. ¿Okay? Pero ese factor común forzado funca aquí bien. O sea, eso se hace con las fórmulas que Jennifer nos puso en una esquina del material. Puede ser, sí, esas pueden servir. Pero uno puede usar varios trucos. Por ejemplo, esta, saque un 2 a factor común y arriba le queda la suma de Gauss. Esta, racionalizar. Esta es muy parecido a lo que hacíamos con integrales impropias. Aquí saca un factor común de 2 a la n, forzado. O más bien de 3 a la n, para que en el denominador quede lo de grado mayor y la cosa se vaya para cero. Cuando tiene senos así entre n o cosas como este que está aquí también o este, eso pega gritos del teorema del sándwich. Ese, este, este y este, usted se los topa por la calle y le dice, sándwich. Okay. Pegan gritos del sándwich. Okay. ¿Qué más? Este pega gritos de uno de cálculo 1, pasarlo a función y a la logaritmo natural, cambiar esto a suma de cuadrados, esta es la geométrica, este sería lo de pares e impares, sándwich. Este es como multiplicar el denominador y queda polinomio sobre polinomio. Conservan el grado, quedaría igual a 2. Este puede que se tenga que racionalizar. Este huele al sándwich tal vez. Hay que pensarlo un poquito más. Tal vez hay que pasarlo a función y utilizar L'Hôpital. Okay. Ahí también es con límites. Si nos pide
Si nos piden allá la convergencia, también lo hago con límites. Sí, sí. O sea, cuando dice analiza la convergencia es porque puede que algunos de estos límites den infinito, pero al final de cuentas es calcular el límite. Este ya está por allá. Por ejemplo, este, uno los une usando las leyes de logaritmos y queda logaritmo natural de n sobre n más 1. Queda logaritmo de 1, que es 0. E a la logaritmo natural, e a la logaritmo natural. Este, la integral, calcule primero la integral y luego calcule el límite. Aquí saque un factor común de 1 entre n cuadrado y queda la suma de Gauss. Entonces, y casi que se acabaron. Estos son los que están más interesantes. Dice difíciles. Pero bueno, esa es la carne para el asador. Y los de recurrencia, que esos hay varios bastantillos ahí resueltos en la autoevaluación. Lo único malo de esta semana es que es mucha materia. Sí, y una pregunta. ¿Sí? ¿Vamos a continuar con la misma materia o ya el lunes es... cuéntame más, digamos? Es una excelente pregunta. Aunque me huele, ya le digo. Voy a revisar. Es que no sé cuántas semanas nos quedan. Para ver cómo era. Aquí está. Ya le digo. ¿Cómo está el famoso cronograma? Eran documentos. Cronograma. ¿Qué semana estamos nosotros? 8. Semana 8, inducción, sucesiones. Semana 9 también es de sucesiones numéricas. Entonces, sí, la otra semana vamos a seguir con esto. O sea, toda esta práctica tienen tiempo como 2 semanas para hacerla y preguntar y demás. La otra semana es de dudas, entonces. Ok. Está muy feo porque es que, digamos, como que se acumuló mucha cosa para este fin de semana. Examen de física, examen de álgebra. Sí, sí, supongo que sí. Pero no, no, tiene 2 semanas para hacer todas las listas de ejercicios. Okay. Y después entramos con series numéricas, que eso también es tamaño poco. Pero son 2 semanas de series numéricas, 1 de series y 2 de series de potencias. Está lindo. Tenemos buen tiempo. Y esta semana lo que hay es reto, ¿verdad? Vieras que como yo no los hago, no estoy seguro, pero creo que sí. Okay. Sí, o sea, quiz no hay, que yo sepa. Sí, sería el reto. El reto de Jennifer. Ay, diablos. Ya quita esto. Sí, sí. Pero recalco, o sea, si ustedes agarran los ejercicios de la autoevaluación, tienen casi, o sea, cada uno de ellos trae como una herramienta que usted puede llegar a utilizar en cualquiera de los otros límites que tiene por allá. Entonces, esa era la idea, como que tuvieran ciertas herramientas para poder aplicarlos en el otro. ¿Okay? Puede que haga algunos ejercicios como, creo que fue en este, que hice, por ejemplo, uno que no está ahí. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Profe, de casualidad, los que este, usted resolvió, perdón, en la mañana... Ajá. Están en el foro del grupo 9. Están en el video. Y ah, este, okay. lo hice así, así bonito. Porque me dio tiempo mientras ellos hacían ejercicios. Y ese se los puedo subir ahí en el foro. Ese sí, no hay problema. Ok, ok, perfecto. Pero ahí está, para que lo tengan en cuenta. También pueden ver el video de ellos. Pues ahí. Si no tienen nada que hacer. Asumo que sí tienen cosas que hacer. Pero sí. ¿Más preguntas? Profe, yo tengo una pregunta con respecto a la cota de... las cotas de sucesión. Ajá. Es que, bueno, algunos ejemplos sí los entendí, pero, por ejemplo, el último, creo que era el 18, el ejemplo 18... Ese no entendí muy bien. Bueno, es que como que todo ahí se une un poco toda la materia. Entonces, como el mal de la matemática. Sí. Okay. No entendí muy bien el ejercicio. Muy bien, entonces dice, determine la
convergencia, monotonía y cotas de la sucesión. Para la monotonía, yo lo pasaría a función y derivaría alegremente. Ellos hacen algo similar, pero en realidad lo hacen más tuanis, porque solo toman la parte de adentro, la derivan, pues rápidamente uno se puede dar cuenta que esta cosa es mayor que cero para todo x mayor que 1. No hay mucho que decir, digamos. Esto siempre es más grande que menos 3, toman desde 1 en adelante. El denominador está al cuadrado, entonces positivo. ¿Okay? Entonces la parte de adentro es positiva. Y el logaritmo es una función creciente, eso dice aquí. Aquí para eso está el dibujito. Ok, entonces, o sea, no utilizaron todo porque es... Bueno, porque es creciente. Porque qué pereza derivarlo. Ajá, sí, es que sería... Ajá, sería 1 entre esto por la derivada de esto, que es esta ya de por sí. Y habría que ponerse a analizar esta parte. Pero esto siempre es positivo, entonces en realidad también se podía. Y en el límite lo que me dices es que eso diverge. Sí. Da más infinito. O sea, aquí usted puede haber calculado la derivada directa. Bueno, es decir que esto lo pasa a una función... que está bien definida para los números naturales, luego deriva, como la función le da, la derivada le da mayor que cero, entonces esta cosa sería, bueno, la función sería creciente, como la función es creciente, la sucesión es creciente, que es esto técnicamente. ¿Okay? Y ahora sí, eso era para la monotonía. Ahora, para la convergencia es calcular el límite como Dios manda, o sea, límite de esta expresión y ver qué pasa. No sé si se puede usar sándwich o directamente o lo que sea. Pero esta es directa, polinomio entre polinomio. El grado arriba es mayor, entonces lo de adentro da más infinito. Y logaritmo de infinito da infinito. Listo. Se calcula el límite. Ok, ahora faltan las cotas de la sucesión. ¿Cuándo dice las cotas? Bueno, esto evidentemente es mayor que cero, porque todos los números de adentro son positivos. La parte logaritmo no se define en números negativos. Entonces, de fijo, está acotado inferiormente por cero. No lo dicen, pero es claro. Esta cosa siempre es mayor que cero. ¿Okay? Y no es acotado superiormente. ¿Por qué? Sí, porque da infinito. Entonces, ni siquiera se tuvo que hacer este drama. Si nada más le piden una cota... Pero, por ejemplo, la cota más pequeñita de todas sería esta. Esa, porque es que no entendí, digamos, ahí nada más agarraron... Ah, bueno, sí, porque en cero nada que ver. Es que es creciente, entonces a 1, menor que a 2, menor que a 3 y menor que todos los demás. Entonces, la cota inferior más pequeña es esta belleza, es el primer término. Aunque eso también es mayor que 0 y 0 sirve como cota también, pero... Más linda está a 1, digamos. O sea, mi cota pudo haber sido un logaritmo de un medio. Si es menor que esto, sí. Pero eso no es, no sé por qué, de dónde sacó un medio, digamos. No es muy evidente. Pero, bueno, es que lo que... Ah, yo... tomando n igual a 0. Sí, porque... Ah, sí. Más bien diciendo a sub 0. Ajá. Empezando en A0. Sí, porque está bien definido. Mayor que 0. Sí, puede haber empezado en 0. Okay. Pero vea que ella aquí, bueno, Jennifer, dice que es N en N estrella. Y N estrella no incluye al 0. Por eso ella empieza en 1. En 1. Ah, ok. Sí, eso fue lo que no entendí. Uh-huh. Y lo superiormente sí era porque está por infinito. La cosa de infinito, entonces nunca puede. De ahí no juega. Ok. ¿Alguna otra pregunta por ahí? Profe, en el ejercicio 17 también. Vamos a buscarlo. Por cierto, a ustedes, como no estuve con ustedes, no les pregunté qué les pareció el examen, cómo estuvo el asunto, comentarios, etcétera. Pueden, es su momento para hablar, para dar quejas o comentarios. Por lo menos no hay quejas con quien los cuidó en el examen, porque no hay asistente que los cuide.
Dígame, compañero, no sé. Ahí va a hablar. No, yo le iba a decir que lo hice muy confiado y solo me sobraron 8 minutos. Estuvo talladillo el tiempo. Exacto. Ok, bueno, eso sí es... No, o sea, pero es que fue culpa mía porque le tomé mucho tiempo a la parte de selección múltiple y después hice de último la parte práctica y no era tan evidente y, digamos, le tomé bastante análisis, o sea... Ok, bueno, eso sí son cosas a tomar en cuenta para el próximo. ¿Profe? ¿Sí? ¿Lo del tiempo se va a mantener? Porque, digamos, o sea, ¿van a seguir siendo 3 horas 40? No sé, es una excelente pregunta, digamos, no lo hemos discutido por ahora en la cátedra, pero supongo que se va a discutir después. En general, bueno, es que no hemos visto los resultados, pero no sé, por eso estoy preguntando. No sé, bueno, yo considero que el tiempo sí fue bastante justo, porque a veces uno se queda muy pegado y subirlas, escanear las cosas y subirlas sí se tarda un ratito. Y más si uno, no sé, comete un error ahí, todo tonto. Sí, ok. ¿Pero el tiempo en general estuvo como tallado o les...? O sea... Bueno, yo, tallado no, pero digamos que sí... Estuvo como Dios manda, bueno, más o menos. Sí, la verdad que... Yo estuve como todo el tiempo, hasta el último segundo. Ok. Digamos, eso es peligroso, si lo manda después del último segundo, tenemos muchos problemas. No, pero el examen, bueno, a mí se me cerró como, como al momento en que se acabó el tiempo, digamos. Sí, no, me refiero a que, o sea, si, la cosa es no subir el examen faltando un minuto, porque si no va a tener problemas, y si usted no lo sube, muchos problemas vamos a tener. Pero bueno, por ahí Ryan dice que medio tallado, pero bueno, como les digo, eso es importante saberlo. Yo creo que si uno tuviera más tiempo, bueno, por lo menos yo hubiera como revisado algunas como por segunda vez, pero okay, siento play, que es, o sea, fue suficiente. Es igual que con el examen parcial, y tampoco es que tengan como demasiado tiempo para revisar demasiado. Sí. Ok, pero bueno, entonces, por lo menos las 3 horas 40 está talladito, pero no estuvo mal. Eso es bueno. Siento que para la próxima uno sí se va a medir más. Pero sí es justo el tiempo, la verdad. Ok. Sí, o sea, menos que 3 horas 40, dudo que vayamos a dar. Ok, perfecto. Salvo que el examen quede como con una dificultad más fácil o algo por el estilo, pero no creo. Ok. Entonces, a lo sumo, puede que se les den más, pero no creo que menos. Igual, no lo sé. Hasta no llegar a ese momento, no lo sabré. ¿Está bien? Pero para mí está bien, no tengo ningún problema que den 3 horas 40. Ok. Muy bien. El problema a veces es quedarse pegado mucho en las partes de selección única, que es, tal vez si uno no está así como que muy, muy, muy fino, ahí se va a quedar pegado un buen rato y va a perder mucho tiempo. ¿Profe? O depende, tal vez no es que uno anda muy fino, sino que uno anda un poco distraído ese día y... Bueno, hubieron algunas que de convergencia, sí, utilizando los criterios, que sí estaban bien feas. Okay. Y de las que pusieron en desarrollo, o sea, no están mal, pero sí estaban bastante larguillas. Había unas que hay que sacarle fracciones parciales. Ah, sí, yo hice esas. Esas fueron, sí, con cariño para todos ustedes. Y esas quedaron bien largas, entonces di más tiempo ahí. Mientras uno revisa que sí está bien y se, sí, pone, sí, de acuerdo con los pensamientos de uno, entonces ahí se le da más tiempo. Ok. Yo creía que iba a decir, me pongo de acuerdo con mis compañeros. Ya yo decía, oh, por Dios. Ok, no, sí, está bien con sus pensamientos. Sí, está todo bien. Dígame, profe, compañero, ¿sí? ¿Como para cuándo tienen pensado dar los resultados? Como para cuando tenga tiempo de revisarlos. Ok. Tengo 10 días hábiles. Lo bueno es que el martes adelanté todos los exámenes del otro curso que estoy dando. Entonces ya esos los quemé en ese día. Okay. Agarrar, puede ser el lunes, digamos, el lunes de fijo tengo tiempo. Entonces, el lunes de fijo casi que creo que podría revisar todos los de un grupo. Creo, ¿verdad? Pero sí, y después el miércoles es el otro día que a veces tengo como bastante tiempo y puedo revisar como todos también. Pero tal vez para el sábado de la otra semana ya esté listo. ¿Sabes? Ok, profe, gracias. Puede que antes, pero ahí voy poco a poco.
También es que hay mucho, muchas cosas de correos y un montón de cosas que uno nunca hace en presencial. Entonces uno pierde tanto el tiempo. Ahí, a ver, por ejemplo, ustedes, a veces cuando uno tiene una cosa en el examen o un reclamo, uno nada más lo dice en clase y se lo dice a todos. En cambio, aquí tengo que estar respondiendo casi que a uno por uno cuando responden en el foro, cuando mandan correos, etc. Y no son solo ustedes, sino que es un montón. Pero ahí voy, tengo que mejorar en ese aspecto. Ahí voy, poco a poco, pero va a tener revisadas las cosas. Sí, profe, gracias. Bueno. Muy bien. ¿Algún otro comentario sobre el examen? Es el momento de hablar. Hablen ahora o callen para siempre. Bueno, estamos listos. ¿Más preguntillas por ahí? Y si no, entonces, bueno, hagamos algunos ejercicios. Si no han estudiado, podemos empezar con eso. Vamos a ver. Podemos empezar con inducción. Si no lo han practicado. Pero entonces sí lo practican y les reviso lo que hacen. Un poco. Entonces, agarremos la práctica de inducción y pueden hacer el K, que ese ya lo tengo listo para con la solución y todo. Podrían hacer el M, está muy bonito. Ahí deberían usar esta identidad trigonométrica que está por acá. Se la recomiendo encarecidamente. ¿Okay? Y con eso, pues podemos jugarla, ¿sí? ¿Esa identidad es de dónde la está tomando? ¿De Wikipedia? Ah, ok. Pensé que era un documento ahí. Con... No. Para las identidades trigonométricas, Wikipedia es una excelente opción. Ok. Uh-huh. Ok. Bien. Bueno, si... por ahí algunos ya hicieron reclamos de algunas preguntas del examen, ya se las pasé a Jennifer. Y bueno, Jennifer, también hay otras personas que se las han pasado y ya hicieron las correcciones del caso. Pueden revisar en sus exámenes, en cada uno de sus exámenes, a ver si ya hicieron la recalificación, pero creo que eso ya está listo. Por lo menos de las que me han reclamado, que eran como la 4 y no sé cuál otra por ahí. Una que me hizo Leslie y otra que me hizo Mayra. Igual se le corrige a todos de una vez, porque es la parte de respuesta breve. ¿Ok? El día que empiezo a revisar el examen, probablemente les digo que empiezo a revisar el examen y si tienen algún reclamo, hasta que termine de revisar todos los exámenes, me hacen los reclamos, porque si no se me va a hacer un enredo, ¿está bien? Solo por si acaso. Ok. ¿Qué más? Pues nada, ahí hagamos, si quieren, ¿qué se me hizo la práctica? Ok, si quieren, no sé. Procedan con el K, puede ser este, no sé, podría ser cualquiera de esos o uno de derivadas. Y me lo mandan por ahí. Les doy ahí unos 15 minutillos. Voy a tomarme alguillo y un fresquito. Mientras ustedes hacen eso, igual nada más abren el micrófono y me dicen, profe, y yo les escucho, yo vengo corriendo para acá. Está bien, sí. Pero entonces hagamos, como les digo, si quieren empecemos con este. Me mandan lo que hacen, así lo revisamos aquí mismo, en vivo y a todo color. Más fácil. Y vamos viendo cómo van escribiendo lo de inducción y todo el rollo. Ahí igual somos poquitos, son 14, entonces puedo ver la mayoría de las cosas que hacen cada uno de ustedes. Ánimo. Voy a pausar la grabación para... En 15 minutos nos hablamos. Igual, como les digo, si tienen una duda o no saben ni siquiera cómo empezar, también abren el micrófono y dicen, profe, disculpe, pero la verdad es que... Estaba muy ocupado y no he visto nada de esto, así que vuélvame a explicar desde el principio y le hacemos eso. Estamos. Vamos a ver, me dice Lucía. Dijo que la K, ¿verdad? Sí, sí. Si quiere empecemos con la K. Okay. La K puede ser luego la M, la que usted quiera. Pero si quiere la K para que todos vayamos igual.
Profe.
¿Cómo va el asunto? No sé si ya han avanzado en alguno. ¿Quieren que les lo revise? Profe, yo tenía una pregunta con el J. Es que, o sea, para hacer lo de la hipótesis que se debe demostrar, yo lo que tengo que hacer es multiplicar. ¿Este? ¿El cuál? El J. J es el de los cosenos. Ajá, exacto. Ok. Entonces, digamos, ahí lo que tengo que hacer es multiplicar ese cos, pero con un n más 1. Ajá. Por... Sí, sería todo esto, ¿verdad? Ajá. Multiplicado por coseno a la 2n más 1 por alfa. Ah, ok, ok. Es que yo no sé por qué lo estaba sumando. No, 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 no. Porque aquí son puras multiplicaciones. Ok, ok. Uh-huh. Esa se ve interesante. Sí, está feilla. Más o menos. Fijo, hay que usar alguna identidad trigonométrica ahí, media maquiavélica. Pero... Para probar la primera, ¿verdad? Básico, sí había que utilizar una. Que era la del... Ah, entonces probablemente va a tener que aplicar la misma en algún momento. Ok. Después. Supongo, vamos a ver. Empezaron en n igual que 0. Sí. Ajá. Sí, en n igual 0 queda súper bien porque esto desaparece. Ah, bueno, ya dejé de grabar. En n igual 0, en la j, en n igual 0 estaba fácil en el sentido de que sería este término, aquí quedaría seno de 2 alfa, ¿verdad? Y abajo queda 2 veces seno de alfa. Ajá. Y esta parte de arriba tiene una identidad trigonométrica que es 2 veces seno por coseno, se cancelan y queda cos de alfa. Ajá. Entonces esa sería la primera parte. Y para la otra, con la hipótesis de inducción, entonces quedaría, se cambiaría toda esta expresión por la hipótesis. Quedaría seno de 2n más 1 alfa entre 2n más 1 seno de alfa por coseno de alfa n, por coseno de 2n más 1 alfa, ¿verdad? Sí. Y puede que estas dos con los ángulos iguales pueda aplicar alguna de las identidades trigonométricas que uno conoce con senos y cosenos. Pero de ángulos iguales. Puede ser. Sí, sí, puede que sirva con ángulos iguales. Nada más aplica la misma, a ver qué pasa. Creo, bueno, había una. Vamos a ver, alguien me pregunta por el chat. Ah, alguien preguntó por mí. Nada más que es que no estaba fijando en el chat, pero si ocupaban algo de mí, nada más abren el micrófono y dicen, profe, y yo los escucho. Es que estaba lejos de la, bueno, no lejos de la compu, pero no estaba viendo el chat exactamente. Profe, fui yo. Ok. Pero es que lo que no sé, o sea, ya llegué a la parte en la que tengo que probar la hipótesis, ¿verdad? Pero... no sé cómo seguir. ¿No sabe qué seguir de aquí, dice usted? Sí. Hey, use lo de San Carlos, tal vez eso sirve. Pero no se supone que eso era para cuando eran una suma. Sí, pero está multiplicándose, entonces sería, note lo siguiente, seno de alfa. ¿Es eso de San Carlos? ¿Cómo? ¿Qué es lo que dijo de San Carlos? ¿De San Carlos? ¿Pero qué dijo? Es que es cuando dentro del seno o del coseno hay una suma. Ajá, por ejemplo, usted tiene seno de alfa más seno de alfa, eso sería San Carlos. Seno de alfa, coseno de alfa, más... O sea, es la misma identidad trigonométrica. Más seno
de alfa más coseno de alfa. Perdón, por coseno de alfa. O sea, no importa cuál sea el ángulo, al final de cuentas, la suma de dos cosas, de estas dos cosas iguales, sería dos veces este seno que está aquí, dos veces esta expresión. Si usted cambia alfa por 2n más 1 alfa, aquí 2n más 1 alfa, 2n más 1 alfa, 2n más 1 alfa y 2n más 1 alfa, entonces sería... O sea, como que lo completo, digamos. Sí, digamos, sería seno de 2n más 1 alfa más 2n más 1 alfa. Esta cosa de adentro es 2n más 2 alfa, solo por si acaso. Pero esto, usándolo de suma de ángulos, es exactamente 2 veces seno de 2n más 1 alfa por coseno de 2n más 1 alfa, que es lo que teníamos allá. O sea, ya en la parte de la... en el paso inductivo. Tendríamos esta expresión. Nada más pasa el 2 a dividir y ya le queda esta expresión. Pero note que esta expresión de arriba es seno de 2n más 2 alfa, porque estamos sumando estos dos. Voy a intentar hacerla. Ok. Y ya le queda, porque... Sí, ya le queda súper bien. Hay un medio, que es el que tiene que aparecer aquí abajo, que para que le quede 2n más 2. Y el 2n más 2 aquí también aparece. Y también no sé si alguien más ha avanzado en alguna y quiere que la revise. Profe, yo estaba haciendo el K. Ajá. Y, bueno, no sé si lo... Bueno, se lo estará haciendo bien, pero... Creo que ya en la parte otra vez de prueba no consigo avanzar. Ok. El K lo tengo por acá. ¿Sabes? Si quiere, me sube lo que usted hizo para echarle un ojillo, pero se lo puedo explicar desde acá. Ok. Si quiere, explíqueme lo mejor de acá. Ok. Igual, si me lo sube, mejor, porque así puedo corregirle si tiene algún error. Ok, está bien. Así lo vemos los dos. Ok, ahorita lo subo entonces. Bueno, entonces igual entonces se lo voy a explicar mientras tanto. Bueno, esta sería nuestra propiedad, ¿verdad? Esta sería P sub n. ¿Okay? Ahí le puse el nombre él, ahí está, se llama P sub n. ¿Okay? En este caso empieza en 2, ¿okay? Porque de ahí empezamos en 2 a la 2, ¿verdad? Entonces n sería 2. Sería el primer término. 1 menos 1 cuarto es 3 cuartos. La parte de la derecha, cambiando n por 2, me queda 2 más 1, 3. Y 2 por 2, 4. O sea, paso base, check. Ok, ahora suponemos que el paso n es cierto, es este. Esa es nuestra hipótesis de inducción. Hay que demostrar que el paso n más 1 es cierto. Como son multiplicaciones, entonces tomo todos los primeros n términos y lo multiplico por el n más 1 término, digámoslo así, que sería este. Al lado derecho cambio los n por n más 1. ¿Hasta aquí todo iba bien? Sí, hasta ahí lo llevo bien. Muy bien. Entonces, ahora tomamos la parte de la izquierda, que es todo esto, y lo cambiamos por hipótesis de inducción. Nos queda esta expresión, ¿verdad? Sí. Ok. Ahora hice una suma de fracciones aquí. Me queda así. Aquí puedo cancelar este n más 1 con este n más 1, con uno de estos. Aquí me queda 1 y aquí ya no está el cuadrado. Aquí desarrollo la fórmula notable de n más 1 al cuadrado y este 1 se va con este 1. Sí. Ok. Aquí puedo sacar un n a factor común. Nada más que aquí tuve un error, aquí era n más 2. ¿Okay? Y este n se puede cancelar con este n que está por acá. Bueno, yo lo multipliqué, este por este y este por este. Entonces, este n se va con este. Y ya me queda la igualdad. Ah, sí, ya veo. Aquí era 2, sí. Aquí era 2, ahí me disculpo. Sí, ahorita subo la parte para que vea dónde fallé. Está bien, está bien. O sea, después de que uno aplica la hipótesis de inducción, generalmente hay que hacer algunas cosas algebraicas ahí, solo que
hay que intentar hacer como que a uno no se le haga muy engorroso ese asunto. Sí, sí, de hecho, porque está bien raro. Sí, sí, pero por lo menos hasta aquí va bien enrumbado. Eso es bueno, eso es muy importante. Sí, sí, al menos. Sí, sí. Okay. Profe. Sí. Es que acabo de subir lo que estaba haciendo de la J. Es que me lo de ahí, no paso de ahí. Ok, vamos a echar números. ¿Pasó? Aquí está. Ojalá algún día los pueda conocer en persona, aunque sea verlos a la cara. ¿Profe, usted cree que vuelvan las clases? No creo que vuelvan hasta el otro año, sinceramente. Sí, yo también pienso eso. Pero ninguna, ni la U, ni las escuelas, ni colegios, nada. Sí, no. Yo pienso que hasta que no encuentren alguna vacuna, algo por el estilo, esto va a seguir igual. Sí. Sí, sí. O sea, este año yo creo que ya se quemó. Qué feo. Bueno, es que digamos, cálculo... Bueno, personalmente no me gustan mucho las clases virtuales. Creo que todo el mundo está de acuerdo en eso. Pero ya... Ni siquiera a mí me hace mucha gracia. Sí, pero digamos, ya antes de llevar, bueno, comparando llevar cálculo física virtualmente, y está bien feo. Igual la cátedra de física siempre ha sido bien mala. Sí, no, eso es... Ya, sí, ya a priori. Demasiado, sí. La de orgánica también, bien desordenados. Sí, bueno, en mate pues tampoco es que seamos como los más ordenados del mundo, pero en cálculo 2 yo creo que está esa coordinadora... Se ha puesto la 10. Sinceramente, sí, se ha puesto, o sea, han sido muy organizados, porque física, la verdad que uno ni siquiera le permiten a uno consultar, por ejemplo, los recomendados, los inicios recomendados. Sea tonto. Entonces ya eso, y lo atan a uno muy feo. Y fijos, porque no, el profesor no quiere vetear. Y no sé, pero les, o sea, a uno le prohíben preguntar así los ejercicios recomendados o ejercicios del libro, y uno es como, ¿está bien? ¿Qué va a preguntar uno? Sí, ¿qué va a preguntar uno si no es eso? Sí. Bueno, pero sí, la cátedra de física siempre se ha caracterizado por tenerse un desmadre. Ok, no importa. ¿Ya qué? Ok, entonces, usted agarró esto y aplicó la cosa esta, ¿verdad? Sí, ahí apliqué lo del San Carlos. Sí, nada más que agarremos esto por aparte, ¿está bien? Okay. Esto es como una nota. Okay. Entonces aplica lo de San Carlos, buenísimo, y esto da dos veces esto de arriba. Esto voy a borrarlo. Ok. Entonces, esta parte da esta igualdad, ¿verdad? Uh-huh. Entonces vea que si usted pasa este 2 a dividir, queda que seno de 2, esto lo puedo sumar también, ¿verdad? Quedaría sí, dos veces 2n más 1 por A. Eso es igual a, bueno, y paso el 2 a dividir, es igual a seno de 2n más 1 por alfa por coseno de 2n más 1 por alfa, ¿verdad? Esta es como nuestra nota. Ok, entonces esta expresión... ¿Es igual a esto que está aquí? ¿Estamos de acuerdo? Sorry. Usted agarró esto. Ajá. Y dijo que eso es igual a, yo... ajá, todo esto que está aquí, ¿verdad? Ajá. Ahora, si agarro este 2 y lo paso a dividir al otro lado, me quedaría esta igualdad. Ah, ok, ajá. Ok. Y bueno, de una vez estoy sumando la parte de adentro. Ok, entonces, ahora sí, me devuelvo a esta parte, a donde ya era, aquí hasta que habíamos llegado en la, después de aplicar la hipótesis de inducción, ¿verdad? Ajá. Entonces, esto sería igual a toda esta y este, que es esta parte de acá, va a ser igual al seno de 2n más 2, en este caso, ¿verdad? Porque mismas bases suman los exponentes. Uh-huh. Por A. Sobre este 2 que está aquí, por 2n más 1, por seno de alfa. Bueno, seno de A. Mismas bases, suma exponentes y ya le quedó lo que usted quería demostrar. Pero, ¿qué hice con el coseno?
ese coseno se desaparece en esta propiedad. Este seno por coseno se transforma en este seno solito. ¿Ve que usted lo está haciendo de aquí? Sabes, es que me estoy enredando. O sea, yo hice lo de la identidad, ¿verdad? Ah, lo de San Carlos. Ajá, aquí está. Y eso lo que hice nada más fue sumarlo. Ajá. Tomamos esta cosa. Aplicamos San Carlos. Lo que queremos es encontrar el coseno de 2n más 1 alfa por seno de 2n más 1 alfa. Queremos encontrar una identidad para eso. Uh-huh. Okay. Como son ángulos iguales, entonces la cosa es igual y los puedo sumar. Entonces le queda 2 veces seno de 2n más 1a, coseno de 2n más 1a. Eso es igual a esta expresión. Eso es lo que estoy escribiendo aquí abajo, es esta igualdad. Así me quito de encima el coseno. Lo que no entiendo, que lo que hizo fue en donde está la flecha. Sí. Ese 2. Esta parte. Sí. Es que sumar estos dos términos. O saque a factor común un 2n más 1 alfa. Saco un 2n más 1 por a factor común y me queda 1 más 1, que es 2. Ah, ok. Ya vi. Ok, que es ese señor que está por aquí. Es que eso me enreda, sacarlos cuando son con exponente. Está bien. Nada más es el tiempo que yo he cuidado. ¿Ahora sí me entendió? Sí, ahora sí. Okay. ¿Puedo borrar toda esa cosa o la dejo un momento ahí? No, sí. Sí, lo entendí bien qué fue lo que hizo. Perfecto. Sí. ¿Alguien más que haya tenido alguna por ahí ya para ir terminando? Ok. Los demás, si quieren que les revise los ejercicios, pueden subirlos ahí. Ahí y ahí los vemos. Muy bien. Bueno. Si no hay más, entonces estamos por el día de hoy. Muchas gracias, profe. Con gusto. Ahí vemos entonces. La otra semana tenemos dudas. Entonces, por favor, tengan bastantes cosillas por ahí, hagan varios ejercicios y practiquen. Y les va a ir muy bien. Esta materia, bueno, a mí me parece bonita esta materia. No sé ustedes. Sí, de hecho. Lo que no me gusta, sinceramente, la parte que no me agrada mucho de cálculo 2 es Taylor. Eso sí es aburrido. Pero ahora sí lo digo porque ya terminó el examen, pero o sea, porque ya no entra más. Pero esa parte es tan tediosa que no me hace mucha gracia, pero lo de impropias, inducción, todo lo demás es bastante entretenido. Pero bueno, nos vemos entonces. Gracias, profe. Ahorita subo el video, si Dios lo permite. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego.